visión. Deportes, noticias, actualidad, familia, comunidad. Damas Visión, la imagen de nuestra Huasteca. Amigos de Tamas Visión, bienvenidos a este su noticiero Vivencia Informativa. El día de hoy, miércoles 21 de octubre del año 2020, les saluda con mucho gusto su servidor Juan Jaime Hernández González. Recordarle que estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestros estudios que se ubican aquí en la avenida Morelos número 6 del barrio del Carmen de esta ciudad de Tamazunchales, San Luis Potosí, y que esta señal sale en vivo simultáneamente a través de HTV porque hable de los diferentes barrios y colonias de esta cabecera municipal, así como las delegaciones de Tamán y Chapulhuacanito, y a los vecinos municipios de Matlapa y de Gilitla. Por supuesto, también mandamos saludos hasta San Martín, Chalchicuautla, Axtla de Terrazas y Tampacán, en donde nos pueden ver a través, en vivo a través de la red social Facebook en la cuenta Tamás Visión Tamazunchale. Los invitamos también para que vean las repeticiones de todos y cada uno de nuestros programas en la red social Facebook, en dos cuentas, Vigeno Tamás Visión y Tamás Visión Tamazunchale. Y también puede buscarnos en YouTube, búsquenos como canal Tamás Visión, Tamás Unchale. Los invitamos al noticiero del día de hoy, ya que tenemos información del reporte de salud que se hace aquí en el estado, información del Ayuntamiento de Tamás Unchale con el presidente Toño Costa, el director de deportes, así como de la Casa de Cultura del municipio de Tampacán, la visita de Joel Ramírez Díaz de la CEGE aquí a Tamás Unchale, entrevista con el secretario del Ayuntamiento de Axtla de Terrazas y con Francisca Reséndiz Lara, aspirante a la gubernatura por Morena. Comenzamos. La secretaria de Salud, doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, dijo que San Luis Potosí podría regresar al semáforo color naranja la próxima semana por el relajamiento en las medidas sanitarias por el llamado cansancio de la pandemia, asegurando que no se descarta una nueva oleada de casos al conjuntarse influenza y COVID, comentando además que el estado tiene niveles de casos y decesos que se tenían en el mes de julio, por lo que el riesgo de contagio ha cambiado de moderado a alto. Aquí la información. Actualización COVID-19 San Luis Potosí. En nuestra gráfica de casos nuevos y acumulados, y nuevamente queremos hacer esta reflexión, nosotros reportamos diariamente los casos conforme se van emitiendo por los diferentes laboratorios una vez que se obtiene el resultado, pero cuando acomodamos estos casos por fecha de inicio de síntomas, pues sabemos muy bien que este incremento que hemos tenido en los últimos 8 días se refiere a personas que en el mes de septiembre, a finales de septiembre, a mediados de septiembre, estuvieron con esta situación. Teníamos ya 3-4 semanas con una disminución de casos y desde luego esto implicó en la percepción social de que podían relajarse las medidas preventivas y que podían hacerse actividades sociales, así es que esto y más las fiestas patrias seguramente, que sabemos que hubo muchas fiestas alrededor de actividades sociales que habían estado pospuestas durante varias semanas o meses, que se llevaron a cabo en septiembre, pues sin duda esto ha sido el efecto que hemos tenido a lo largo de estas semanas y que se sigue reflejando en una transmisión, como podemos ver al día de hoy, pues una transmisión que se está convirtiendo en exponencial. Y bueno, pues de los incrementos que damos a conocer el día de hoy son 11 lamentables defunciones, 11 personas que perdieron la vida como causa principal al COVID-19 y desde aquí enviamos nuestro más sentido pésame a estas 11 familias y con ellas son un total de 2,110 las que han perdido la vida a causa del COVID-19 en nuestro estado. Casos nuevos reportamos ahora 257 casos nuevos para un total acumulado de 25,931. Recordar, estamos en semáforo
amarillo y seguramente pues vamos a retroceder. Eso lo comentamos, es muy, muy fácil en este momento, en este límite en el que estamos, de poder regresar a un semáforo naranja. La nueva normalidad ya está aquí y no debemos bajar la guardia. Recuerda mantener protegidas a las personas en situación de riesgo, tales como adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con diabetes o enfermedades crónicas. La sana distancia es esencial para no enfermarnos. Los filtros de acceso a establecimientos son fundamentales para descartar síntomas y posibles contagios. Siempre usa cubrebocas cuando convivas con personas en lugares cerrados o cuando utilices el transporte público. No olvides limpiar y desinfectar las superficies con las que tengas contacto, en casa o el trabajo. Nuestra principal arma para seguir combatiendo al coronavirus sigue siendo el lavado de manos cada vez que sea posible o el uso de gel antibacterial con alcohol al 70%. Finalmente, si eres propietario de negocios o establecimientos, es tu deber la elaboración e implementación de protocolos de atención en seguridad en salud para el regreso escalonado de actividades. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Servicios de Salud, Gobierno del Estado. Actualización COVID-19 San Luis Potosí. Nuevamente tenemos una cifra superior a los 200 casos y en esto insistimos en llamar su atención. Estamos observando un incremento, desde luego, lo que hemos señalado en la jurisdicción sanitaria número 1, pero también empieza a haber un incremento en otras regiones del estado, así es que tenemos que llevar a cabo estas medidas preventivas y evitar ese crecimiento exponencial que se está dando en otras partes del mundo. Revisamos los incrementos, pues son 14 lamentables defunciones en esta ocasión, 14 personas perdieron la vida a causa del COVID-19, fue la principal causa de la defunción y desde aquí enviamos muy respetuosamente nuestro más sentido pésame a estas 14 familias que fueron afectadas por esta epidemia y sumadas a las anteriores, pues ya tenemos un total de 2.124 lamentables defunciones en nuestro estado. Casos nuevos, 236, para un total acumulado de 26.167. Hacer una reflexión muy clara. Tenemos una semana y tres días que pasamos a semáforo amarillo. El periodo de incubación del virus va de 2 a 14 días. Estos incrementos no es por haber cambiado de color el semáforo. Es porque ya desde antes habíamos estado relajando nuestras medidas, incrementando nuestra movilidad, incrementando el acceso a diferentes espacios que estaban suspendidos por estar en semáforo anaranjado. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que es un periodo largo de incubación y que esto se ve reflejado 15 días después. Entonces, todo aquello que se llevó a cabo antes de que cambiáramos de semáforo y que si bien las medidas nos habían ayudado a disminuir, al momento que se relajan todas estas medidas, cambiamos de semáforo, pero lo que estamos revisando hoy es algo que ya veníamos haciendo y que se intensificó en esta etapa con el cambio de semáforo. Entonces, vamos a regresar a semáforo naranja. Todos los indicadores que estamos revisando, a razón nuevamente de que estemos en estos días cotejándolo con la Secretaría de Salud Federal, pero nuestros indicadores nos dan clara respuesta de que vamos hacia un regreso a semáforo naranja. Si estamos solicitando que no haya reuniones masivas, no es necedad de la autoridad estatal o municipal, o la autoridad sanitaria o la autoridad de salud. Es una situación de evitar contagios, evitar complicaciones y evitar muertes. En el estado de San Luis Potosí, el uso de cubrebocas es obligatorio. Deberás portarlo correctamente en todos los espacios públicos, abiertos y cerrados, incluyendo oficinas, transporte público y todo tipo de comercio. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de Salud, Gobierno del Estado. En otra información, el presidente municipal de Tamazunchale, arquitecto Juan Antonio Costa Medina, llevó a cabo la entrega de apoyos alimentarios para apoyar a las personas que más lo necesitan, ya que se viven tiempos muy complicados, esperándose un repunte en los casos positivos de COVID-19 en las fechas próximas, invitando a la ciudadanía a realizar las medidas preventivas para reducir el riesgo de transmisión y contagio de coronavirus.
comentando sobre la tradicional venta de los jarreros ubicados por la plazoleta de Guadalupe, estableciéndose los protocolos sanitarios correspondientes. Pues sí, es un estímulo que se les está dando de un producto alimentario para coadyuvar en algo, pues, en la necesidad de estas personas que de alguna forma pues están teniendo un buen desempeño, contribuyendo, y pues le estamos generando este estímulo. Sí, definitivamente ahorita pues, estamos viviendo tiempos muy complicados, se viene más todavía, o sea, esta reducción en números de incidencias de casos positivos, hablando de la pandemia del COVID, que se han reducido, pues ya la información que nos llega por parte del sector salud es que de alguna forma viene un repunte nuevamente a partir de próximas fechas, y tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Entonces, lo que podamos generar de apoyo dentro de nuestras posibilidades, como lo hemos estado haciendo, pues lo continuaremos realizando, ¿no? Pues sí, es lo que les comento, ¿no? Que la información que nos llega del sector salud precisamente es que en próximas fechas esto va a volver a repuntar. Esperemos que pues pueda controlarse, ¿no? Y por eso le pedimos a la ciudadanía que observe los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria, para evitar así, o al menos reducir los riesgos de transmisión y contagio del COVID-19. No, definitivamente, lo que pasa es que esto es muy complicado, porque aquí hay una, de los dos factores que intervienen en este tema, uno es el tema económico y el otro es el tema salud, ¿sí? Y definitivamente, la mayoría de las veces la gente le da más peso al tema económico y descuida el tema salud, pero al final de cuentas creo que hay que ser responsables, hay que crear conciencia para que la gente siga observando los protocolos que ha establecido la autoridad sanitaria, y repito, si no evitar, porque es muy difícil, cuando menos sí reducir los riesgos de transmisión y contagio. Sí, nosotros, bueno, al menos desde el principio nosotros propusimos el trabajo en equipo de manera coordinada con la autoridad sanitaria, ¿sí? Nosotros no tomamos decisiones de manera aislada, todo lo llevamos de manera coordinada en el sector salud. Las actividades que se realizan, se establecen los protocolos que se llevarán a cabo en cada actividad, y se informa y se dialoga y se consulta la opinión de la autoridad sanitaria para tener el cuidado de reducir los riesgos que comento. Sí, mira, en todas las actividades la indicación es que se elabore un protocolo para darle seguimiento y reducir estos riesgos que comentamos. Y ahorita con las fechas que se avecinan, pues sí, efectivamente, se viene la venta de los productos que año con año vienen a ofrecer diversos vecinos de aquí del municipio de Tamazunchale, o incluso de algunos otros municipios. Pero en estas fechas no nada más es eso, ¿no? Es la fecha tradicional del chantolo, es la visita a los panteones, es algunas actividades que se realizan con el mismo motivo, y además otras actividades que han quedado rezagadas y que ya también por cuestiones de tiempo urge realizarlas, como es el cambio de las autoridades, de los comisariados de algunas comunidades que todavía están pendientes, y para todo ello que ya se están pensando también realizar, de lo que viene ya en puerta, a todos se está pidiendo que se establezca, que se realice, se diseñe el protocolo a seguir para tener los cuidados correspondientes y reducir estos riesgos. Pues únicamente seguir insistiendo a toda la ciudadanía que no se relajen, o sea, que sigan teniendo los cuidados al máximo para no disparar esto. Le digo, ya hay un pronóstico en que a partir de las próximas fechas, próximo mes, habrá un repunte en la pandemia
de este virus y pues tenemos que tener mucho cuidado, entonces hay que ser muy cuidadosos y seguir los protocolos que nos señalan. Sí, estuve el viernes pasado en San Luis Potosí con el secretario Zoé Robledo, pues más que nada para dar seguimiento a algunos temas de aquí de la clínica IMSS Coplamar. Yo hablé con el doctor, con el director, el doctor Benur Molina, para ver cuáles eran qué planteamiento le podíamos presentar al secretario de acuerdo a sus necesidades. Y así lo hicimos, y claro, obviamente incluido el seguimiento al proyecto de la construcción del albergue de esa clínica para pues poder estar en condiciones de en primer lugar de informar y en segundo pues de estar preparados ya para el inicio de la construcción. ¿Hay avances en ese tema? Sí hay avances. Estamos prácticamente en espera de que en próximas fechas se pueda estar iniciando ya la construcción. Eso es manejado directamente por el gobierno federal. El profesor Juan Enrique Espinosa Barrera, director del Instituto Municipal del Deporte en Tamazunchale, expresó que por motivo de la pandemia no se pueden realizar actividades deportivas, gestionando la reapertura de algunos espacios deportivos en coordinación con el sector salud y presidencia municipal, ofreciendo algunas sesiones en línea para que los niños puedan realizar ejercicio dentro de sus casas, trabajando en el mantenimiento de varios campos deportivos. Juan Enrique Espinosa Barrera, encargado del Instituto Municipal del Deporte. Bueno, desgraciadamente somos un departamento que en este momento está inactivo. No podemos hacer actividades relacionadas al deporte, desgraciadamente. Estamos tratando de reaperturar algunos espacios, contando con la anuencia, obviamente, de sector salud, de presidencia municipal. Claro, por ahí tenemos ciertas actividades donde los entrenadores están teniendo a bien hacer algunas sesiones para que sus hijos pueden realizar ciertos ejercicios ahí dentro de su casa, obviamente contando con el apoyo de los papás. Hemos parado un poquito por la misma situación. Estamos esperando el color del semáforo, por ahí se maneja que regresaremos a anaranjado, regresaremos a rojo. Entonces las familias también lo están entendiendo, que no es momento para exponernos, para salir a contaminarnos. Entonces esto va a continuar. Esperemos ya que cambie el semáforo a verde y poder hacer ya nuestras actividades correspondientes. Se siguen manteniendo, se están dando mantenimiento a varios campos no municipales, pero siempre contando con el apoyo del instituto. Pues mira, la juventud, tenemos a un buen líder en la juventud, con José Carlos, se ve su trabajo, se siente. Hay varios jóvenes que conocí yo que andaban en otros lados, ahora ya se ve que andan en su música, en cosas que relacionadas con la juventud. Importantísima, la mujer está totalmente metida en estas actividades deportivas. Por ahí se puede dar la inclusión de una mujer al proyecto de Sultanes que ya estamos tratando de abordar en estos tiempos, donde pudiera ser una entrenadora la que vaya al frente o alguna preparadora física que nos pueda ayudar y empoderarse de estos espacios, ser la pauta para que los demás municipios volteen a ver a las mujeres, son capaces de eso y mucho más. Es criticado, si realizamos actividades es criticado, si no realizamos actividades es criticado. Entonces esta actividad se realizó en un campo no municipal. Se entiende, entiendo yo también que están desesperados ellos por reactivar su economía, porque ellos dependen totalmente de esto. Pero bueno, cada quien es responsable de sus actos. No hay autorización por parte ni de ayuntamiento ni de sector salud para reaperturar. Ya se llegó a un acuerdo con ellos, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Teniendo el diálogo necesario, las cosas caminan por sí solas. Yo les agradezco a las ligas independientes el contacto, la relación que hemos tenido últimamente, y los resultados se van a dar próximamente para bien.
del municipio y para bien de la salud. Que nos tengan confianza, que próximamente estamos viendo la manera de reaperturar algunos espacios, ya sea para caminata. No podemos reaperturar espacios donde se jueguen deportes de conjunto porque es imposible. Pero estamos trabajando en eso y aquí estamos para servirles. Muchas gracias. En otra información, el director de la Casa de la Cultura en el municipio de Tampacán, Germán Reyes Hernández, expuso que trabajan en los preparativos para la presentación del ciclo Xantolo, el cual será muy diferente porque se estará viviendo desde casa, agradeciendo el respaldo de la presidenta Briseire Sánchez López, quien impulsará el Xantolo en este 2020 mediante la representación de un mini poblado con las diferentes actividades de estas tradicionales fiestas xantoleras. Aquí la nota. Buen día a todos los que nos ven a través de este canal muy importante, Tamasvisión. Muchísimas gracias por el espacio. Pues mira, mire don Jaimito, estamos con los preparativos para lo que será la representación de lo que es el ciclo Xantolo. Un Xantolo muy diferente, un Xantolo que pues estaremos viviendo en casa, todos los huastecos, en especial las familias tampacanenses, y que no queremos dejar desapercibido, que se sienta ahí en el corazón, en el rincón también de esta huasteca potosina, que el Xantolo no puede ser olvidado. Por supuesto, agradecer el respaldo, como siempre, de nuestra presidenta municipal, Bri Sánchez López, que ha estado muy de cerca, está muy de cerca, siguiendo es el avance de estos trabajos, y que seguramente está muy contenta con todo el respaldo, el apoyo que se tiene de parte de los compañeros de este ayuntamiento. Recalcar que no solamente es cultura, siempre lo hemos dicho desde ese primero de octubre del 2018 que tomó las riendas del municipio nuestra amiga Bri Sánchez López, somos un equipo. Y como equipo, pues aquí están los trabajos y que se han estado reflejando a lo largo de estos 2 años de administración. Pues, ¿qué te puedo decir? Lo hemos visto, a Bri Sánchez López siempre le gustan las cosas diferentes y siempre le gusta ponerle el toque que esta administración ha marcado. Y hoy algo muy, muy diferente. Yo creo que no se ha visto en toda la Huasteca Potosina, en ninguna parte de eso. Desde hace ya tiempo, por ahí se platicaba con nuestra presidenta municipal la posibilidad de representar el ciclo Xantolo. Muchos saben de esta festividad, mas sin embargo no saben que detrás de un altar muy hermoso que se pone siempre aquí en el municipio de Tampacán, hay mucho trabajo por detrás, desde la siembra del 24 de junio de lo que es la flor representativa de esta festividad, que es el cempasúchil. Sí, claro, pues aquí a un costado podemos ver que está el armado de lo que será la vista de la entrada a esto, que pues que queremos representar así como si fuera un mini poblado. Desde el inicio tenemos las casitas que van a representar, por decirlo así, la estación de lo que es el ciclo Xantolo, desde la siembra de cempasúchil, la compra que se hace de los animalitos que, bueno, estarán sacrificando en la festividad, que los cerdos, que los pollos. Posteriormente a eso, pues tenemos la primera ofrenda, la bajada de máscaras, ya el proceso que se lleva de la elaboración del cacao, la molienda del café, entre otras cuestiones, hasta culminar, que estaremos culminando frente a la parroquia, ya con lo que es el cierre e inicio nuevamente del ciclo Xantolo, que es la retirada de los altares, y en donde le recoge nuevamente la semilla para lo que será la próxima siembra e iniciar nuevamente el ciclo Xantolo. Claro, representando, lo decíamos, afortunadamente, pues la tierra del municipio de Tampacán es fértil, mas sin embargo, bueno, se ha dejado un poquito de lado el poder sembrar, ¿no?, la flor. Yo creo que las nuevas generaciones necesitan de esa motivación, necesitan del contagio por vivir un Xantolo pues como se vivía en años anteriores, mas sin embargo, pues ahorita no vemos pues gran cantidad de flor. Se ha decidido forrar algunos arcos simulados la flor de cempasúchil con flor que están preparando nuestras compañeras de la administración de Nailo, pero simulando y representando es lo que es la flor de cempasúchil.
Germán Reyes Hernández, director de la Casa de la Cultura en Tampacán, aseguró que son muy respetuosos de las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud, por lo que durante la presentación de Chantolo 2020 se implementarán filtros sanitarios en las entradas al escenario, aclarando que no será un evento masivo, dejando claro que el Chantolo en Tampacán sigue vivo. Claro, muy respetuosos de lo que nos marca la Secretaría de Salud. Siempre hemos sido respetuosos. Muestra de esto desde que se siguen implementando los filtros en el comercio. Y esta representación que se dará aquí en esa plaza principal no es la excepción para dejar de lado el cuidado que siempre se ha tenido hacia la ciudadanía tampacanense y que nuestra presidenta municipal, Brisa Sánchez López, siempre está ahí al pendiente de la salud de ellos. Se estarán implementando los filtros correspondientes en cada una de las entradas a este escenario. No hay evento masivo, que quede claro, no hay un evento masivo, es únicamente una representación que a través de los medios de comunicación, a través de nuestra página oficial, estaremos difundiendo, dejando en claro que únicamente es para dar a conocer que el Chantolo en Tampacán sigue vivo. Primeramente, pues el personal involucrado, medios de comunicación, por ahí nos mencionaban que posiblemente tengamos la visita de medios nacionales, internacionales, aún no nos confirman, mas sin embargo no podemos dejar de lado que sabemos que va a haber familias que, bueno, cuidando las medidas sanitarias, pues a lo mejor van a estarnos visitando y con todo el respeto podemos dar el ingreso, aplicándoles el gel, aplicándoles sana distancia. Vuelvo a recalcar, tendremos mucho cuidado en este aspecto. Hay gente comisionada para cada uno de los filtros aquí en esta escenografía que se está montando. Todos los compañeros involucrados, todas las áreas, todos los departamentos están involucrados en estos trabajos, desde la corta que se ha hecho del otate. El otate es uno de los principales materiales que se está utilizando, la palma, todos están involucrados, por ir a cortar, estar cortando el otate, estarlo rajando, como comúnmente decimos, y bueno, ya el empajado, ya están por culminar el empajado de las casitas en donde se llevará cada una de las representaciones. Ya tenemos un 80% de avance. Ya a partir de lunes posiblemente ya podamos ver los complementos que llevará cada casita, por mencionar que, pues, que el guaje que ocupó aquella persona que se nos adelantó en el camino, el machete ahí en la cubierta y cosillas de ese tipo ahí en cada una de las casitas que estarán adecuándose ya la próxima semana. Por primera vez mucha gente caminaba por aquí y preguntaba, bueno, ¿qué es lo que estarán planeando? Pues esperemos y sea de su agrado esta nueva modalidad del Chantolo aquí en el municipio de Tampacán, y decirle que desde casita pues nos podrán seguir a través de las redes sociales, y sabemos que pues les va a gustar. Agradecer nuevamente el apoyo, el respaldo de nuestra presidenta municipal, decirles que estamos trabajando, incansablemente por demostrar que esta administración está marcando la diferencia en el municipio de Tampacán, y no solamente en el municipio, sino en toda la región huasteca. Y pues invitarlos que desde casita sigamos cuidando de nuestra salud, acatando las medidas que nos marca la Secretaría de Salud. Es bien dicho que estamos en semáforo amarillo y que hay posibilidades de que regresemos al naranja. Bueno, pongamos de nuestra parte para que, bueno, esto de la pandemia vaya disminuyendo, y decirles que desde casita disfrutemos el Chantolo como siempre desde nuestro corazón. En gira por Tamazunchale, el secretario de Educación, ingeniero Joel Ramírez Díaz, visitó la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Sur para supervisar los resultados y retos de la educación a distancia, reconociendo el esfuerzo de los docentes ante un gran reto que se les presentó por motivos de la pandemia de COVID-19, invirtiendo muchas veces más tiempo para atender a los alumnos en sus clases virtuales. Estas reuniones han sido muy importantes, las hemos celebrado, ya que el semáforo está en amarillo, además de una mesa estatal de coordinación y evaluación de la educación a distancia. Decidimos, para confirmar
que la información que tenemos acerca de los resultados y retos de la educación a distancia, pues conozcamos su estatus real, su condición real. Por varias razones. La más importante es garantizar que sea eficaz, que las transmisiones, que la construcción de los contenidos de planes y programas sociales estén llegando, sino saber qué hay que hacer, aunque no sea tan puntual, por lo menos, más vale tarde que nunca, de las cosas que seguramente las tendremos. Recientemente, en todas las instancias, los diputados del Congreso del Estado, en pleno, aprobaron que se les informe qué alcances, qué cobertura, qué logros o qué desafíos o incumplimientos pudieran haber. Ya lo que ha sido un reto importante para todos, no se diga, para ustedes y sus grupos, los docentes de todos los niveles, que les ha significado este esfuerzo, pues un reto mayor, disponer de más tiempo, resolver, como lo han hecho en muchos casos de éxito, que conocemos y que los comentamos como testimonios al secretario mismo. Y bueno, todo esto implica un cambio importante en las acciones y sobre todo el más trabajo para los maestros. Entonces queremos informar a los representantes populares, que el gobernador esté enterado. La mesa estatal, la preside el gobernador, se reúne en ocasiones con las dos secciones, con pedagogos, con académicos, con padres de familia, que están representados en este comité estatal de evaluación de educación a distancia. Y con un conjunto de personas especialistas en educación, como son ustedes. Y bueno, venimos a acercar un poco más, independientemente de los niveles y de sus representantes en cada nivel que tienen los departamentos o direcciones de algunas áreas de materia, pues sin conocer un poco más a detalle. Y yo quisiera, y lo he intentado hacerlo pues más recurrentemente, y esa es una de las razones que hoy estamos reunidos, que me permitieran contar con sus comentarios por video, como ustedes determinen, y saber que vamos a iniciar un ciclo escolar en condiciones atípicas, claramente diferentes, complejas, que nos han requerido mucho luz y un empeño mayor. Y cuando digo esto, también digo que hay un alto reconocimiento, un gran, gran gratitud, pues, al plus que han tenido que dar bajo las mismas condiciones, me refiero a sus condiciones laborales. Entonces, en los consejos técnicos escolares se han constituido también un espacio muy importante para deliberar sobre esto, y tengo reportes bastante favorables, y entonces decir que ya estamos viendo, no estamos viendo. Hay muchas dudas en la comunidad educativa, sobre todo para los padres de familia. Algunos maestros todavía tienen cosas por resolver y pues se convierte en un tema delicado, serio. Entonces, yo hasta aquí me quedaría, vengo más bien junto con mis compañeros a conocer las impresiones que tuvieron de esto y las notas que deben llenar, ¿no? Para entender lo que a lo mejor vamos a tener. En un momento continuamos con más información, pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa. 30 de septiembre, inicio del proceso electoral en San Luis Potosí, con una nueva ley que establece claramente lo relativo a la paridad, lenguaje incluyente y violencia política de género que garantiza los derechos humanos de ciudadanas y ciudadanos, participación firme de las mujeres en la vida política de nuestro estado. 62ª legislatura, debatir para decidir. El Congreso del Estado convoca a la ciudadanía a participar en el procedimiento de elección de Contralora o Contralor Interno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Entrega de propuestas del 21 al 26 de octubre. Consulta las bases en www.congresosanluis.gob.mx. 62ª Legislatura, debatir para decidir.
Crazy Kids. Renta de inflables y animación de fiestas. Crazy Kids, el peque espacio de la diversión. En Crazy Kids te ofrecemos para tu fiesta lo más nuevo en renta de inflables, juegos lúdicos e interactivos y animación con juegos y dinámicas. Contáctanos al 483-107-1592 y elige el paquete que más te guste. O si lo prefieres, arma el tuyo. Es muy fácil. Elige desde un inflable. En Crazy Kids garantizamos la diversión de tus invitados. 483-107-1592 y búscanos en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids. En el Congreso del Estado fuimos claros y firmes para sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Por ello modificamos la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley Orgánica del Municipio Libre, Código Penal, Ley Orgánica de la Fiscalía General y Ley de Responsabilidades Administrativas. 62ª Legislatura, debatir para decidir. Si el tiempo se detuvo unos meses, fue quizá para recordarnos lo más valioso que tenemos. Hicimos una pausa, sí, pero solo para regresar con más fuerza, con el deseo de aprovechar cada instante y volver a contar historias. Lo cierto es que hoy San Luis Potosí está listo para inspirar tus sueños nuevamente. Vuelve a explorar los paisajes surrealistas de este estado y descubre los contrastes que nos unen. Admira la majestuosa Huasteca Potosina mientras se entretoje con el desierto de Real de 14. Descubre la historia de la capital que se enriquece con lugares fantásticos enclavados en la selva tropical. Y déjate sorprender por el azul de la laguna de la Media Luna, fundiéndose con el altiplano potosino. No cabe duda de que la vida es una gran aventura. Así que te invitamos a soñar una vez más. En San Luis Potosí, una de las principales causas de muerte en mujeres es el cáncer de mama. ¿Pero sabías que si es detectado a tiempo tienes el 90% de posibilidad de salvarte? No lo dejes para mañana. Revisa tus senos o acude con especialistas. Prevención es vida. 62ª Legislatura, debatir para decidir. Regresamos con la información. El secretario del Ayuntamiento de Axtla de Terrazas, licenciado Benito Cruz Caballero, habló sobre las giras de inauguración de obras por parte del presidente municipal, Giovanni Ramón Cruz, destacando la construcción de muros de concreto, techados, pavimentación de calles en la cabecera municipal, iniciando con la obra de un puente en la calle Ponciano Arriaga, que mejorará el acceso a la secundaria Moisés Sainz, además de rehabilitar el tramo carretero Axtla-Cómoca, contando con un andador. Soy el licenciado Benito Cruz Caballero, secretario general del ayuntamiento que preside nuestro presidente Giovanni Ramón Cruz. Claro que sí, pues bueno, después de que se realizó el pasado mes de septiembre el informe de gobierno a 2 años de esta administración del licenciado Giovanni Ramón Cruz, se dio a la tarea de inicio, ¿verdad?, de algunas obras de apertura, como fueron, han sido huellas de concreto, en algunos casos algunos techados que también ya fue a inaugurar, ¿verdad?, que ya están al 100% habilitados, y también se han realizado alguna inauguración o aperturas ya de calles aquí en la cabecera, ¿verdad?, tanto como la 4 de agosto, que el día de ayer fue ya para inaugurar, ¿verdad?, con los protocolos, nada más 3-4 vecinos ahí. Esa calle va a ser de mucho beneficio para la salida de gente que acude al albergue, al COACH y al hospital Santa Catarina, para salir y conducirse, y puede ser que tengan el mejor acceso a salir al libramiento. Claro que sí, ayer se dio el inicio, es un puente que se va a hacer en la calle Ponciano, Arriaga, ahí estará beneficiando pues a la parte sur de ahí de nuestra cabecera municipal, tanto al ejido Coamila también,
y a la escuela secundaria Moisés Sainz, ¿verdad?, que está por ese lugar, y va a ser un acceso muy importante y muy vital para descargar un poquito también sobre la calle Carranza y sobre la calle Madero, ¿verdad?, que por ahí también ese puente, pues yo creo que no habían tenido la visión las anteriores administraciones, y esta vez el presidente pues optó por aplicarle un recurso a ese puente que va a ser muy importante. Claro que sí, pues se le estuvo dando, ¿verdad?, y se le aplicó un recurso a lo que es la carretera Azla-Cómoca, ¿verdad? Lamentablemente por cuestiones climatológicas o cuestiones también de que pues no podían extraer el material o traerlo, porque pues la verdad se complicaba por las temporadas de lluvia y por la pandemia, que también estuvo un poquito retrasado. Pero si tú misma te diste cuenta, ¿verdad?, porque ese acceso es a nuestra cabecera, ¿verdad?, y la salida a la ruta de la México-Laredo, y bueno, ya está pues casi habilitada esa carretera con sus señaléticas, ya tiene su línea, que es importante y le da otra vista a esa vía. Pues principalmente nada a nuestra cabecera, pero pues sí, también con los debidos protocolos que tenemos que seguir, que es lo que nos está indicando el sector salud. Incluso hoy en la mañana, platicando con el ciudadano presidente, pues vemos la forma cómo se van a realizar las festividades de Xantolo, porque estaba organizándose con los que les corresponde, ¿verdad?, llevar al frente de esta organización, y pues yo creo que posteriormente se va a tomar a que no sea abierto al público, porque pues la verdad que hoy precisamente en la mañana nos llegó, ¿verdad?, por ahí un comunicado oficial, pero pues verá que no se van a aperturar al 100% las festividades, y otra las aperturas los panteones. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto. El presidente está preocupado, sí quería hacerlo para que se reactivara un poquito la economía, pero yo creo que si hemos cuidado estos 8 meses la cuestión de salud de los ciudadanos de aquí de nuestro municipio, pues él no quiere que nos vaya a salirse de control una situación de salud. Mire, lo estaba valorando el presidente, precisamente hoy, yo creo más tarde o mañana se estará reuniendo con los diferentes directores, ¿verdad?, y gente que esto para, pues a lo mejor se puede llevar las comparsas. Tentativamente se tiene pensado la unidad deportiva, el campo deportivo Garzas Blancas, pero primeramente estaba pensando abierto. Todavía no lo determina, se necesita tener una reunión previa. Faltan todavía 10 días para llevar a cabo esos eventos, ¿verdad? Y también valorar, ¿verdad?, en la cuestión de que a lo mejor se realiza el concurso de comparsas, pero de manera virtual, nada más como los participantes acudan, el jurado y algunas personalidades. ¿Por qué? Porque pues las comparsas no se componen de 5 o de 10, son arriba de 25 o 30 agentes, elementos, algunos son más. Entonces no queremos que esto, le vuelvo a repetir, y el presidente está muy al pendiente de que pues no vaya a haber personas de otros lugares, que es imposible a veces impedirles el acceso, y si en algunos lugares, otros municipios no lo van a realizar, pues qué va a pasar, que aquí en nuestro municipio vamos a tener toda esa gente que va a venir a querer disfrutar y involucrarse en esas participaciones. Benito Cruz Caballero, secretario del Ayuntamiento de Axtla, comentó sobre los preparativos para adornar los accesos principales y el jardín con el tema de Xantolo, además de preparar el panteón municipal, sobre todo en su limpieza y pintura, invitando a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas sanitarias para evitar el contagio de COVID-19, sobre todo el uso de cubrebocas, el lavado de manos y la sana distancia, debiéndose evitar las aglomeraciones. Claro que sí, mira, precisamente los primeros involucrados fue el licenciado Giovanni y su señora esposa, la señora Leo, que es, ahí se ve el toque de ellos, ¿verdad? La verdad que ellos fueron los que tuvieron la iniciativa, conjuntamente con el equipo del DIF, parte de la Dirección de Eventos Especiales, de Turismo, de Cultura, de Asuntos Indígenas, de Ecología,
Por ahí estás viendo ya que se está viendo que están realizando unos arcos, ¿verdad?, para que posteriormente esté en la entrada lo que es el puente que conduce a Huacatitla, donde están las letras. Ahí se va a realizar un arco. En el jardín se van a hacer cuatro en las esquinas nada más, y bueno, se están elaborando con algunas letras alusivas a lo que es Chantón. Y en cuestión también ya se levelitó casi el 90% el panteón municipal, el lo que le llamamos el antiguo, el viejo, ¿verdad? También ya se mandó limpiar, ya se mandó pintar, se hicieron algunos rótulos, y está ya para que en esos días las personas que quieran visitar a sus familiares que tienen ahí, pues también lo hagan. Pero también queremos, ¿verdad?, valorando que lo vamos a hacer por hora, ¿verdad?, y de tantas personas, 50, 60 personas, ¿verdad?, para que por tiempos estén acudiendo al panteón municipal. Y claro, estamos ocupados en eso, ¿verdad? El mismo presidente municipal está al pendiente junto con la jurisdicción 6, con el doctor Oscar y los diferentes presidentes que componen estos 6 municipios. Pues bueno, aquí, como decimos, ya estamos en semáforo amarillo, pero no quiere decir que tenemos que bajar la guardia. Sí, lo que pide el presidente y el sector salud es que usemos el cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia, y pues que salgamos a lo más esencial, ¿verdad? Creo que no evitar las aglomeraciones, y sobre todo en espacios cerrados, ¿verdad? Tratar de también hacer lo nuestro, o que hagan lo nuestro los ciudadanos, porque nosotros como administración pues hacemos y recomendamos. Y ahorita con la semana que se tuvo ahorita de las adicciones aquí en Nazca de Terrazas, una gestión del presidente fue ahorita pedir al IMSS, el hospital IMSS, ¿verdad?, que está proporcionando la vacuna contra la influenza, está siendo abierto a la ciudadanía, quien quiera acudir, estarán hoy, ¿verdad? Son 150 dosis que se estarán aplicando. Ha habido mucha respuesta, bastante respuesta, y la gente, pues bueno, se está aplicando. ¿Para qué? Para que esté reforzado ahorita en la temporada invernal que se nos va a presentar en nuestro municipio. Pues nada más será que como administración, el licenciado Giovanni, su señora esposa, pues bueno, querían o quieren ver si es posible hacer como otros años, ¿verdad? Claro, con las limitaciones, lo que es la festividad de Chantolo. Pero tener, como te vuelvo a repetir, tienen 10 días para valorarlo y en su momento ver cómo se va a realizar las actividades. Hoy precisamente está una comitiva en Chalco para lo del cambio de fiscal ahí en Cuayo Chalco, y con los protocolos que se van a tener que seguir, ya estamos apoyando también ahí, y ellos también están conscientes, ¿verdad?, de que ya va a ser algo diferente. Tenemos que acatar la disposición del sector salud, y como presidente es el primero en el responsable, y sobre todo cuidar la salud de sus ciudadanos, de la gente de Azcla, porque la verdad que no queremos que se vaya un rebrote de esta enfermedad. Y te digo, vienen las temporadas de frío, y son los cambios que en su momento tanto adultos, niños o mujeres embarazadas, vulnerables, personas vulnerables, afectados por esta situación. Entonces, sí les pide a los ciudadanos, a su gente de Azcla, que se cuiden, que nos cuidemos todos, y que usemos el cubrebocas, que mantengamos la sana distancia, y pues bueno, ya analizaremos la cuestión de la festividad de Chantolo. Les agradecemos de antemano a su medio por darnos, y para que la gente conozca a través del mismo lo que estamos haciendo con la administración, lo que Giovanni está haciendo, lo que su señora esposa, la señora Leo, está haciendo por el bien del municipio de Azcla. La licenciada Francisca Reséndiz Lara visitó Tamazunchale para dar a conocer sus aspiraciones a la gubernatura a través del partido Morena. Siendo una representante auténtica y genuina de las y los trabajadores, escuchemos a Ernesto Gutiérrez, asesor sindical y representante de los trabajadores de San Luis Potosí. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Ernesto Gutiérrez, soy asesor sindical y colaborador de Casa Obrera Potosina, y
estamos aquí representando a compañeras y compañeros trabajadores desde San Luis Potosí. Estamos en esta ocasión, pues venimos a Tamazunchale, estamos acompañándola a la licenciada Francisca Reséndiz en este recorrido que está haciendo en varios municipios. Hoy la licenciada Francisca Reséndiz es una aspirante a la gubernatura por Morena, es una aspirante que aún falta todavía el proceso de elección interna para el partido, pero es una representante de las y los trabajadores. Hoy en día en todo el estado necesitamos una representación auténtica, genuina y que provenga de la clase trabajadora. Pero hoy también estamos cuerpeando a la compañera Francisca Reséndiz porque es necesario que articulemos no solamente los obreros, no solamente quienes estamos en las fábricas, no solamente quienes pertenecemos a los sindicatos, ¿sí?, sino también hacemos un llamado a los campesinos, a las comunidades indígenas, a las amas de casa, a la sociedad en general y también a los jóvenes a que se sumen a este nuevo proyecto que estamos impulsando como una representación de las y los trabajadores. La verdad es que es muy importante tener dentro de los espacios políticos a compañeros y a compañeras que provengan de la clase trabajadora. Creemos que es posible, creemos que es necesario que las y los trabajadores estemos organizados y que estemos dentro de esos espacios políticos. Porque si bien es cierto, hoy con la pandemia, la clase trabajadora fue la más golpeada. Pero si se fijan, compañeros y compañeras, la clase trabajadora es la que sigue sacando adelante el país y creemos que sin la participación de las y los trabajadores, la cuarta transformación no va a ser posible. Por eso depende de todos nosotros y hoy en día estaremos aquí en Tamazunchale, estamos contentos de estar acompañando a la licenciada Francisca como aspirante a la gubernatura. La aspirante a la gubernatura en San Luis Potosí por el partido Morena, licenciada Francisca Reséndiz Lara, dijo que estuvo 20 años al frente del Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado como secretaria general, aceptando el reto de buscar la gubernatura, debido a que los trabajadores tienen la obligación de hacer parte del entorno político, asegurando que México está viviendo una transformación con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí la nota. Estuve 20 años al frente del sindicato de CIFE como secretaria general. Hubo elecciones en este año y estuve ya en la cartera de tesorería. ¿Cuál ha sido el trabajo? ¿Por qué acepto el reto? El día sábado hubo un foro en donde estuvieron todos los compañeros, compañeras de los sindicatos independientes y de la coordinadora amplio. ¿Y por qué aceptó este reto en ese foro? O sea, propusieron que yo fuera aspirante a la candidatura. Yo creo que los trabajadores tenemos la obligación de ser parte del entorno político que vivimos. El país está viviendo una transformación con la llegada del presidente López Obrador. El partido de Morena es un partido que el presidente lo formó para llegar a la presidencia porque es un requisito y fue una transformación pacífica. Yo creo que los trabajadores tenemos la responsabilidad y que no nos lamentemos posteriormente de decir o estamos en estas condiciones porque no hicimos la batalla o la lucha. Hemos visto pasar a gobernadores y a funcionarios que lo que menos les importa es la clase trabajadora. Yo represento en esta aspiración a los trabajadores, no nada más burócratas, sino a los trabajadores de todo el Estado, como es la iniciativa privada, como son los la economía informal, los trabajadores informales, porque al final de cuentas
todos somos trabajadores y depende de los trabajadores esta cuarta transformación. No puede haber la cuarta transformación si los trabajadores no están incluidos en este proceso. Lo hemos sentido nosotros como trabajadores de gobierno, todo lo que hacen los funcionarios, todo lo que conlleva estar dentro del gobierno. Muchas veces comentan que trabajar en gobierno pues se tienen todas las prestaciones. Esto es una falacia, porque dentro del gobierno tenemos trabajadores de honorarios, de contratos o de base de confianza que no tienen prestaciones, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, los cobren con la mano en la cintura, lo que se vive en el exterior. Entonces, si no participamos, si no nos unimos, o sea, todos los trabajadores que tenemos la responsabilidad, pues nos vamos a servir en este mismo proceso sin cambio. Y la decisión de participar es porque yo creo que como responsabilidad tenemos que dejarle a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, a los hermanos, pues un mejor país. Estamos viendo que todos los sectores han sido olvidados, desde las etnias, o sea, que les obligan a perder sus raíces, a imponer cosas que en realidad vienen a deteriorar sus raíces. Tenemos una participación muy activa. Por ejemplo, se viene lo de Día de Muertos, que ya lo hacen como Halloween, cuando en realidad, o sea, son tradiciones de los ancestros, y que, o sea, se están perdiendo. Yo creo que esto es lo que tenemos que rescatar. O sea, debemos de tener un estado, unos municipios en donde no prevalezca la corrupción, en donde tengamos todos los mismos derechos y las mismas prestaciones, o los mismos las mismas ventajas, porque ahorita, o sea, la justicia pues es para el que tiene dinero. La enfermedad del COVID nos ha demostrado ahorita que es una enfermedad en donde hay mucho rezago de salud. O sea, tenemos muchos, si no tuviéramos este rezago de salud, estuviéramos con otros países que tienen una salud más de primer posición. Y aquí en México y en San Luis lo estamos viendo, que es costoso cuando se enferma o cuando a un trabajador informal le da el COVID, o sea, los gastos que implica. Entonces hay muchas desigualdades, y yo creo que no podemos enfrentarlas si no estamos unidos y si no estamos tomando una responsabilidad. Primero, que tenemos como ciudadanos, y segundo, como trabajadores. Es la representación que me enorgullece representar, o sea, la de los trabajadores. O sea, el trabajador que va a pie, el trabajador que va en bicicleta, el trabajador que va en carro, esa es la clase que debe de tomar decisiones para este caso. Francisca Reséndiz Lara, aspirante a la gubernatura por Morena, expuso que la selección del candidato será a través de encuestas, asegurando que se tiene que trabajar mucho para posicionar al partido del Movimiento de Regeneración Nacional, ya que en esta ocasión el licenciado Andrés Manuel no estará en las boletas electorales y no existirá el llamado voto en cascada. Va a haber una preelección, o sea, va a haber como un registro, y se va a dar un periodo, o sea, va a ser por ahí, tenemos conocimiento que es a través de encuestas. Ahora que vino el candidato a la presidencia, comentó que iban a ser por encuestas. Entonces es una posición en donde todos estamos a la misma circunstancia. O sea, creo que es acertada la forma. Y bueno, o sea, yo creo que aquí por eso la ciudadanía, los trabajadores, o sea, deben de ver, o sea, qué es lo que es mejor.
Sí, sí hay, pues hay preocupación porque generalmente esto es como lo que pasó fue un descuido, o sea, se durmió en tus laureles Morena, y yo creo que es un foco rojo para que todos los estados pongan atención y sobre todo, o sea, que entendamos que el partido Morena no puede ser comparsa como lo han sido los otros partidos para vender el voto, vender el estrado. Yo creo que aquí, o sea, el partido, o sea, debe de definir bien, o sea, la posición y no ser, o sea, lo que ha venido haciendo en algunos estados, en que los diputados llegaron al poder, pero en cascada por el voto, porque algunos no hicieron campaña, no hicieron absolutamente ninguna actividad y llegaron. Entonces, o sea, piensan que en estas elecciones así van a ser. No se nos debe de olvidar que ahorita a la cabeza, pues no, ya no va el presidente López Obrador. Entonces se debe de hacer un trabajo de base, de abajo, y es lo que ha estado faltando en Morena, o sea, no han hecho el trabajo para reactivar la intención o la actividad o el trabajo de las bases. Se les ha olvidado, o sea, nosotros en San Luis hemos visto que la gente anda en escenarios en donde se quiere revolver, o sea, con los funcionarios. Yo creo que debe de haber una línea de institucionalidad, y esto es lo que ha estado pasando, no hay un trabajo. Entonces si hay preocupación, o sea, se tiene que trabajar muy bien, porque, o sea, es una oportunidad que se nos da en este entorno para hacer un cambio dentro del estado en lo que es la cuarta transformación. La inseguridad que tenemos como estado, o sea, la falta de empleo, atención médica, o sea, tenemos muchos rubros en donde no se ha puesto atención, o sea, en educación se ha estado privatizando mucho la educación, entonces no hay oportunidades para el pueblo, para que haga, los hijos estudien. Y hay rezagos, hay rezagos en inseguridad, en seguridad pública, o sea, hay mucha inseguridad, o sea, hemos visto que ha sido, ya es muy normal, o sea, los balazos, los decapitados, ya es algo normal, y eso, o sea, genera que como ser humano, o sea, ya estamos mal, o sea, tenemos nosotros que preocuparnos y tener una responsabilidad, no dejárselo todo al gobierno o a las instituciones. O sea, nosotros como familia, como padres de familia, debemos de tener un entorno con los hijos. ¿Y por qué ahorita estamos en esa descomposición? Porque los sueldos, se privatiza todo, la madre y el padre tienen que salir a trabajar. Entonces, o sea, hay esa forma que tenemos que mejorar, tenemos que hacer para que los hijos tengan la atención, para que los hijos, o sea, los padres están al pendiente de los hijos, y desde ahí avanza, o sea, el trabajo, porque la estabilidad debe de estar fundamental en la casa. Si no hay estabilidad en la casa, no puede haber estabilidad en las otras partes. Y, o sea, que las autoridades hagan su trabajo. O sea, ¿cómo es posible que nosotros como trabajadores en el Supremo Tribunal vemos que los magistrados tienen un sueldo, un buen sueldo, y aparte tienen una muy buena compensación por productividad, como un bono de productividad? Pues si ya te pagaron el sueldo, ¿por qué te tienen que dar un bono de productividad? O sea, y aparte el rezago que tenemos en el ámbito de justicia, yo creo que hay un retroceso. Por mucho que se diga, o sea, y se
se maquillen las cifras, o sea, se ve, la población lo sabe, o sea, y ahorita más esta pandemia vino a destruir lo que tenemos, o sea, nosotros dentro del sistema de salud. O sea, si tuviéramos un sistema mejor, yo creo que estaríamos nosotros, o sea, en otra posición. Hay países en donde la prueba es gratis porque es una obligación del Estado. Y aquí, o sea, ¿por qué hay tanto contaminado? Porque no se les hace la prueba. Se les hace la prueba ya cuando están contaminados o están enfermos. Entonces yo creo que desde ahí hay mucho por hacer. Entonces esa es una forma en donde hay una responsabilidad. Enorgullece, o sea, haber sido propuesta por un grupo de compañeros y por unos sindicatos que siempre han estado dando la cara a la lucha. O sea, yo he vivido la autoridad del gobierno. O sea, a mí me encierran en la cárcel, o sea, por haber defendido a 12 trabajadores, porque no quise que corrieran a 6 trabajadores. ¿Y qué fue lo que pasó? O sea, esos sindicatos independientes, esas agrupaciones que hoy me proponen, fueron los que tuvieron la guerra y la lucha para que yo, o sea, me apoyaran, o sea, o me decían al gobernador en turno que era mi corporación, que yo era una empresa política, porque era un capricho del gobernador en ese tiempo, porque nosotros como sindicato levantamos la voz para que no corrieran a los trabajadores. Yo creo que los huastecos, yo soy de Valles, entonces somos muy electrónicos. Y somos, o sea, muy de una palabra, o sea, no andamos con medias tintas, o sea, somos entrones y yo creo que espero mucho del Huasteca. Porque, o sea, cuando da la palabra, la dan, o sea, llueve, truena, relampague y están firmes. Y yo soy Huasteca. Pues, o sea, yo creo que no tenemos que confiarnos, que hay que tener una esperanza, o sea, porque si no hay esperanzas, o sea, no hay vida. Esperemos, o sea, poder hacer algo para tener, o sea, un equilibrio entre económico, o sea, con los empresarios y con los trabajadores. No estamos peleados y nunca nos vamos a pelear con los empresarios, solamente vamos a pedir respeto, o sea, para los trabajadores, así como hemos pedido respeto en gobierno para sus trabajadores. Yo creo que es una fórmula, es como un matrimonio que no debemos estar peleando. Y bueno, amigos, es así como hemos llegado al final de este su noticiero Vivencia Informativa. Gracias, muchas gracias por su preferencia y por permitirnos llegar hasta su hogar y mantenerlo informado de lo que acontece en Tamazunchale y la región. Yo me despido, soy Juan Jaime Hernández González. Que siga pasando una excelente semana. Nos vemos en la próxima emisión. Actualidad, familia.